gente de Capo Music, ustedes saben que siempre le he hablado de la cosa negativa del género, que lamentablemente la apoya el público en general. Cuando digo la apoya el público en general, lo digo porque varios medios se hacen eco de esta cosa negativa porque supuestamente genera más views y se la brindan en bandeja de plata al público. El público lo asimila, el público se burla, se cura, se relaja un poco con esto. Pero lo que no estamos viendo es que de una forma u otra le estamos haciendo daño a un género, a un pueblo, a una generación venidera, que son los niños. ¿Por qué digo esto? Hace unos días salió el productor y artista Tontón 80 salió diciendo que él hubiese tenido relaciones coitales con otros hombres. Relación coital es cuando hay penetración, porque hay mucha gente que no sabe. Y relación sexual, no, todo desde que tú estás hablando con una persona, tú tienes relación sexual, porque está hablando entre sexo diferente o el mismo sexo. Pero bueno, eso es clase de sexología, eso se lo explico después. Entonces, Tontón sale diciendo que tiene relación coital con otro hombre o coitales. Dice de que él, lo voy a decir en buen dominicano, de que él le picha, vamos a decir así, o le batea a otros hombres, como de que él da, pero que él no recibe. Ustedes saben la palabra, no me gusta decirla, porque es que se ve muy feo la palabra obscena, y yo soy muy respetuoso en cuanto a eso. Bueno, se hace viral Tontón, vemos que lo invitan normal a programas de costumbre, los programas que más denigran la sociedad, pero esos programas lo que están es pensando en los views. A ellos qué les importa, mientras ellos tengan views y estén cobrando los cheques de YouTube todos los 21 de cada mes, está todo bien. Vemos que otro lo invita a una cabina dentro de un camión, de que se arma un lío, pelean y de todo, bien, view, mucho view, millones de views estos videos que le hacen daño a la juventud y a la música. ¿Qué pasa? Yo me pongo a observar, luego de que Tontón habla que de un artista que tuvo, con quien tuvo el pleito, que fue el Corro, Tontón menciona a varios artistas más, vía las redes, se dicen varias cosas, vemos a Tontón que sale enyesado supuestamente, pero lo vemos que como que el yeso es un bulto, porque él menea todo su brazo y todo bien, todo eso bien, ya ustedes lo saben. Pero qué pasa, yo me pongo a pensar, digo, pero Dios mío, yo no conozco a Tontón personal, incluso siendo, vamos a decir, vecino, porque él es de Cristo Rey, yo soy de Villas Agrícolas, lo que nos divide es una calle. Tenemos amigos en común, nunca lo hemos visto personal, creo que no hemos visto personal en la radio. Bien, y digo, pero este muchacho hace muchos años que está establecido en la música como productor. Yo sé que él hace el crossover de productor, artista, y está bien, no digo que no, pero de esta forma, este sonido, dándole un mal ejemplo a los jóvenes que vienen subiendo, que vean eso en ti, de que tú tienes intimidad con otros hombres. Recuérdense una vez que él se hizo viral en una cabaña con una muchacha, en ese entonces creo que eran, no llegaban a los 18 años, se hizo viral, ¿se acuerdan? Y sabemos que Tontón es un hombre que le gustan las mujeres, pero ¿qué pasa? Por sonido lo vemos dándole piquito a otro hombre de una preferencia sexual contraria a la de Tontón 80. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es, coño, mi loco, usted no es de ahí y está poniendo esos malos ejemplos por sonido.
por view. Ya dije que es un bacano, por eso. Entonces anda con su mujer para arriba y para abajo. Y tuve que le dar un beso al tipo. Y después entonces viene y besa a su mujer. Pero peor es ella. Ahí es que quiero llegar. Peor es ella porque ella también quiere o es artista. Y de que vamos a sacar un tema entre ella y Tontón. Y ustedes vieron el tema de que introdúceme un dedo. Y esa loquera. Y es todo loco, viejo. Esa muchacha, con su forma, lo que hace es denigrar la imagen de la mujer dominicana. Y él, la imagen del hombre dominicano, con su forma. Ellos creen que, con esa ridiculez, esa payasada, van a tener un sonido positivo. Y lo que no se han dado cuenta es que se han ganado el desprecio, más él, porque ella no es muy conocida. Él lo conoce muchos artistas. Se ha ganado el desprecio de un género y quizás de una parte del pueblo que no lo apoya. Yo estoy hablando hoy en día, yo no quería hablar de esto, pero estoy hablando porque me impactó más lo de ella, que va a todos los lados con él. Él le da el beso al tipo, después viene y la besa a ella, después vienen y sacan esa porquería de tema. Que si se fijan, si el tema no tiene apoyo, que el tema tiene 3 días y no tiene 150 mil views. Quise yo pensaba, vamos a ese show, vamos a esa vaina y nos vamos a ir viral. No, mi loco. No, no le ha dado resultado la vuelta. Porque el tema no tiene el sonido que ustedes pensaban. El tema no tiene el sonido. A ustedes los medios, lo que van a hacer, esos medios que lo apoyan, esos medios, ustedes saben quiénes son, pues no lo voy a mencionar, que viven denigrando la imagen de la música dominicana. Porque nada más viven pensando en 3 views. Esos medios, a ustedes no le están dando el apoyo que ustedes se merecen. Esos medios, en una semana, vamos a decir así, cuando la vuelta se caiga, ya el sonidito en Instagram, ya ustedes no lo van a subir, no lo van a apoyar para nada. Ni a Tontón, ni a la China, que se llama la muchacha. Y es lamentable con esto. No estoy menospreciando la imagen del otro muchacho, que tiene su preferencia sexual del mismo sexo. No soy quien para hablar mal de este tipo de personas que tienen preferencia sexual del mismo sexo. Dios lo sabe. No voy con eso, pero eso son cosas que se le van de la mano al ser humano, porque son cosas que solo Dios puede combatirla y arreglarla. Por eso hay que orarle a Dios, para que Dios meta su mano por estos jóvenes y estos jóvenes se encaucen. Pero son cosas religiosas, no voy a entrar en temas religiosos, pero no soy homofóbico tampoco. Respeto y le oro a Dios para que estas personas vuelvan a su causa, a lo que son, porque esos son demonios, cosas malas. Mucha gente quizás no lo puede entender, eso no es psicológico, esos son demonios. Tienen que leer la Biblia, específicamente la evangélica, para que sepan. Pero bueno, solté la religión, porque la religión es igual que la política y los deportes. Si nos ponemos a hablar de eso, no terminamos. Así que bendiciones para ustedes de Capo Music. Y esperemos que nos quiten este toque de queda ya, para nosotros poder trabajar, poder hacer todo lo que tengamos que hacer. Y nada, ya ustedes saben, el 15 de este mes, Plaza de la Bandera. Nos vemos allá. Music.net